Hermanos, nos hemos reunido aquí para celebrar la unión sagrada de Manuel Bruno y Reima Mae. Bienvenidos sean todos ustedes, familiares y amigos. Nuestra reunión no solo es un acto de sociedad, es una reunión de la Iglesia de Cristo. Presente nuevos esposos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso... Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Muy bien, pues yo me siento agradecido y complacido de casarles, Manuel y Reima. Es mi primer matrimonio en la parroquia Medalla Milagrosa. Así que eres el primero, son ustedes el primero. Muy bien, así que muchas gracias. Bien, pues hoy es la unión definitiva de ustedes. Ya ustedes ya los conozco, a ti un poquito más, pero después ya les he conocido los dos hace un poco más de 2 años, ¿no? 2 años o casi 3 desde que tú ya viniste al Perú a quedarte. Y es, bueno, pues esta es la unión de dos culturas también. Dos culturas. Somos culturalmente distintos, ¿no? Peruano, filipina. Culturalmente distintos, los idiomas también distintos, ¿no? Tú tienes tu propio idioma allá en Filipinas, pero además hablas inglés, ¿no? Y bueno, yo no hablo nada de inglés, ni palabra del inglés, imagínense. Entonces, son dos culturas distintas, pero ahí está la hija, ¿no? Ya la hija ya está, ¿no? Entonces, ella es la unión de dos culturas. Una misma religión, somos católicos, peruano católico, filipina católica, y cultura sí, distinta, ¿no? Tú eres asiática, nosotros somos latinoamericanos, ella es peruana y es filipina a la vez, ¿no? Ambas culturas. ¿Cómo se complementan ambas culturas? En el amor, en el amor. En el amor a Cristo, en el amor a Cristo. Hay algo que nos hace iguales y es el amor a Cristo. Vivan en el amor a Cristo, ¿ya? Cójanse siempre del amor a Jesucristo. En Jesucristo encuentran ustedes el punto de convergencia entre ambas culturas, entre ambos. Porque todos los seres humanos somos distintos. Y hombres y mujeres somos distintos. No te lo voy a pedir, o sea, te lo regalé.
y lo regalado ya no se pide devolución. Ya no hay devolución, ya no, no, devuélveme, no, 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 ya lo regalé. Ya lo regalé. Esto es el matrimonio, esta es la ceremonia de este momento. Es esa donación que Manuel al 100% hará de Reima. Le dirá, yo, Manuel, me dono a ti, Reima. Te voy a amar y te voy a proteger, voy a estar contigo todos los días de mi vida. Y Reima dirá lo mismo, yo me dono totalmente a ti, Manuel. Y te voy a amar y te voy a proteger y voy a estar contigo. Vamos a hacer tres preguntas para que ustedes tengan bien claro la esencia del matrimonio. Manuel y Reima vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. ¿Los dos a la vez? Sí. Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y la Iglesia. ¿Lo saben de memoria? Ya, entonces, micro, acerca el micro. Ellos, primero al. Ok. Yo, Manuel, me entrego a ti, Reima, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Reima, me entrego a ti, Manuel, como esposo. Y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante Dios y la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Anillos. Los anillos. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén.
¿Este de quién es? ¿Tuyo? Sí. Es, Entonces ahora colócale el anillo a ella. Reyma, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manuel, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quieres hablar a alguien? ¿Y qué hacemos con ella? ¿Tendrás que cargarla? Las arras. Bendice, Señor, estas arras que Manuel pone en manos de Reyma. Y derrama sobre ello la abundancia de tus bienes. Manuel, recibe estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prendo la bendición de Dios. Y signo de los bienes. Y signo de los bienes que vamos a compartir. Reyma, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Como ven, termina la plata en las manos de la mujer. Sí, así tiene que ser siempre. La administradora es ella, ¿no? Porque a veces los hombres, tenemos muchas tentaciones con los amigos. A veces nos da mucha sed fuera en la calle, ¿no? Entonces es mejor así. La mujer se encarga y ya está. Pero que la mujer sea buena administradora, ¿no? Guárdala. Muy bien, nada, Dios los bendiga. Están ya unidos. Al final el beso, así que no nos adelantemos. Vamos a ponernos de pie. Oremos, hermanos, por las necesidades de la Santa Iglesia y de todo el mundo. Nuestro hermano Manuel, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra hermana Reyma, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille en ella la dulzura y la pureza, y la humildad y la prudencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, para que el Señor sea su auxilio y su ayuda, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Vamos ahora a bendecir a esta pareja de esposos con esta bendición especial. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre y a la mujer, y le diste la ayuda inseparable, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que al consagrar la unión conyugal le diste un signo tan grande, que en ella prefiguraste la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión, establecida desde el principio, aquella bendición que nunca fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a tu hija Reima, que unida en matrimonio pide tu protección. Abunde en ella el amor y la paz, y siga siempre los ejemplos de las santas mujeres, cuyas alabanzas canta la Escritura. Confía en ella el corazón de su esposo Manuel, y teniéndola por digna compañera y coheredera de la gracia y de la vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a su Iglesia. También, Señor, te pedimos por estos hijos tuyos, que permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres, y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, y vean ambos a los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dense fraternalmente la paz. El uno al otro, de la misma manera. Amén. Nuestro Señor Jesucristo les conceda ser testigos fieles de su resurrección en el mundo y esperar con alegría su venida gloriosa. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, pues bien. Ya están casados. Muchas gracias, Manuel. Bien. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Ahora aleluya. Sí, que se den su beso los nuevos esposos. Beso. A ver, tomen foto. No, no ha salido, no ha salido.
Tomen bien, pues. Tomen bien, pues, de frente se toma. La cámara, ¿quién tiene la cámara? ¿Dónde está? Palmas, palmas para ahí. Santo al atardecer.